buenas tardes, fanáticos del Béisbol Triple A Coliseo. Ya comenzó el partido, el segundo partido entre el equipo de Mulos de Junco y Gandula de Villalba. Ya hay un out marcado, viene a batear José Langer y al micrófono Héctor Meléndez. Ya mismito va a tener Héctor. Héctor viene de los actos inaugurales. Tiene una bola en su conteo. El bateador José Langer del equipo de Junco. El zurdo Luis Ramos, el lanzamiento que viene afuera. La segunda pelota mala. Dos ponen su conteo. Tenemos la presidenta de la coliseo, que ya mismito la tenemos por aquí con Héctor para que nos dé las impresiones de esta nueva temporada 2023 del Béisbol Triple A Coliseo. El lanzamiento que viene rolling por tercera base. Allá la tiene Brian Méndez en tremenda jugada. Hacia su izquierda saca el rifle inicia por la 53 segundos. Murlo fuera. Hay dos fuera. Aquí. En la parte alta de la primera entrada. Los ganduleros presentan a Edgardo Santana. Edgardo Santiago en el bosque izquierdo. Ángel Cruz en el central. Cristian Torres en el derecho. Tony Brian Méndez en tercera base. Cristian Pérez en campo corto. Carlos Sánchez está en la segunda base. Kevin Luciano está por primera. Pedro Ortiz de receptor. Luis Ramos de lanzador. Bateando Jorge Jiménez, primera base del equipo de Juncos. Hay dos outs aquí en la parte alta de la primera entrada. El zurdo Ramos, lanzamiento en recta. Aquí viene bajita la primera pelota mala. El árbitro principal lo es Edgardo Moreno. Edgardo Romero es el árbitro principal. El lanzamiento que viene está tirándole. Lo corrige Rosado. Por primera está Rosendo Rodríguez y por tercera Eric Díaz. Son los tres oficiales de este partido. Luis Ramos de frente, lanzamiento que viene, levanta fly hacia la banda derecha, sigue atrás. La cogió. Y la bola le dijo adiós el Herminio Cintrón y nos perdona porque está bien nublado nuestro cristal. Estamos a través del monitor. Cuadrangular el batazo para Jorge Jiménez, que viene corriendo el cuadro entero. Anota la primera carrera del partido del equipo de Juncos. Aquí en la primera entrada, abriendo el segundo partido. Le cogió un cambio en el medio de home, bien conectado, de Jorge Jiménez, que tiene fuerza de zurdo contra zurdo. Rápidamente el equipo Junco marca la primera carrera del partido cuando viene a batear Jean Ortiz, que batió el designado. Con dos outs, Jean Ortiz batió designado. Luis Ramos de lado. El lanzamiento quiere bajita la primera pelota mala. Para Jean Ortiz le sigue Kemuel Thomas, tercera base. Elvin Delgado en la sectoría. César Rivera en el bosque derecho. Melvin Ortiz en el campo corto. Manuel de Zuna en el izquierdo. Lanzando Luis Ayala por el equipo de Junco. Afuera. La segunda pelota mala. Los canduros van a presentar a Ángel Cruz en el bosque central. Cristian Pérez en el campo corto. Kevin Luciano en primera base. Cuarto, Tony Méndez en tercera base. Cristian Torres en el bosque derecho. Jorge Guzmán batió designado. Luis Ramos de lado. Lanzamiento que levanta un fly. Allá está localizando el receptor Ortiz. La está esperando Pedro Ortiz. La captura para el tercer jugador fuera. Se va la primera parte, la primera entrada para el equipo de Junco con una carrera. Conectaron indiscutible que fue un cuadrangular. Media entrada en el Herminio Cintrón de Villalba. Junco tiene una, los ganduderos vienen a batir. Bueno, y nos quedamos. Ahora sí, buenas tardes. Ángel, tenemos, está con nosotros nuestra presidenta, la presidenta de la Coliseba, la señora Sandrelis Córdoba, que estuvo hoy compartiendo con nosotros en la inauguración oficial de la Liga de la Confederación de la Liga Central Coliseba. Sandrelis, buenas tardes, bienvenida a Villalba como siempre. Muy buenas tardes, mil gracias, feliz de estar aquí. Definitivamente venir aquí es venir a ver buen béisbol y una gran fanaticada también. Bueno, ¿y qué le pareció con pronósticos de lluvia, pero se pudo jugar, terminar el primer partido? Luego se hizo una ceremonia
pequeña, pero... pero significativa, que es lo significativa y concisa, precisa y concisa. Eso es así. ¿Y qué le pareció? ¿Qué le pareció esa dedicatoria, sobre todo a Edwin Guino Morales? No, excelente. Un ser humano increíble. No pudieron escoger un mejor candidato idóneo para dedicarle la temporada y me siento honrada de estar aquí. Honrada porque en verdad que, como mencioné ahorita, o sea, aparte de la gran organización que tiene este equipo, porque definitivamente es de las mejores que tenemos, se trabajan todo el año trabajando en pro de su equipo. También tengo que decir que tienen una gran fanaticada que apoya, los apoya no importa qué, están año tras año contra ellos fieles, al igual que claro está el honorable alcalde, que definitivamente me tengo que quitar el sombrero. Yo normalmente no me gusta estar mencionando esas cosas porque a veces dicen que uno debe ser apolítico, pero a lo que hay que darle pecho y realidad es que es un gran alcalde que está de la mano con su pueblo, que todo el tiempo ha estado al lado de ese equipo, y a pesar de que han pasado distintas administraciones dentro de la Coliseba, se ha mantenido firme. Así que por eso mi respaldo a ustedes todo el tiempo. Además, ustedes, me quito la bandera entre ustedes tres. Definitivamente, Irving, ustedes hacen un trabajo excelente. Yo puedo estar en cualquier lugar del país y me encanta estarlos escuchando la transmisión de ustedes. Así que mil gracias. No me puedo ir de aquí sin agradecerles a ustedes que día tras día, noche tras noche, sábado tras sábado, están al lado de su equipo narrando lo mejor y con ellos todo el tiempo. Sandrelli, mucho éxito, muchos retos, cosas nuevas, mucho entusiasmo que he visto en torno a esta temporada 2023-2024, mucho entusiasmo. Te tengo que decir que si esta temporada se perfila como una de las mejores, yo no me quejo de ninguna, pero esta, tengo que decirte que hay un sabor y un sentimiento diferente. Estamos en las redes sociales definitivamente bien trendy, mucha gente uniéndose, los jugadores bien comprometidos con todos los equipos. De las mejores temporadas que hemos tenido, han asistido a todas las actividades pretemporada, están envueltos, así que se ve el entusiasmo. Y lo estamos viendo hoy mismo, como este equipo ayer suspendieron y hoy hicieron lo inverosímil, porque en Villalba se juega béisbol. Así que hoy jugaron contra viento y marea. Pensábamos que no íbamos a jugar un juego y ya vamos por el segundo. Así que definitivamente yo creo que va a ser una temporada de ensueño. Y mis equipos todos son estrellas, pero tienen que luchar contra el campeón, así que no va a ser fácil. Sandrelli, como siempre, mucha salud para usted y lo suyo. Amén. Mucho éxito. Y para todos los peloteros, todas las personas que laboran de una manera u otra en esta organización tan importante para el deporte puertorriqueño como es la Coliseba. Eso es así. Muchas bendiciones a todos mis integrantes de la Coliseba, jugadores, dirigentes, que cuerpos técnicos, narraciones, compiladores, el fanático, y a los de aquí que vengan a visitar el parque, que vengan porque tienen un gran equipo, una gran organización y ustedes nunca me los dejan solos. Así que éxitos a todos, bendiciones y nos veremos en el parque. Seguro que sí. Amén. Muchas gracias, Sandrelli Córdoba, el presidenta de la Coliseba, hablando en la transmisión. Así que gracias, Sandrelli, por estar con nosotros compartiendo durante la tarde de hoy, tarde de béisbol aquí en Villalba. Ángel. Bueno, en resumen de lo que ha pasado mientras estaba la señora presidenta hablando, pelotazo. Ángel Cruz y Cristian Pérez acaba de batear para doble jugada. Hay dos outs cuando viene a batear Kevin Luciano. Bueno, así que sigue la acción lanzando Luis Ayala. Hay dos retirados. Vamos a ver, aquí tenemos el monitor. Mira qué chévere. Bueno, ahí está Ayala. El derecho se prepara para la goma. Ahí está el envío tirándole el strike. Así que tiene conteo de... cero bolas, dos strikes. Cero bolas, dos strikes. Hay dos retirados. Ahí está preparado. El derecho Ayala por el equipo de Juncos. Estamos utilizando el monitor ya que tenemos bastante humedad en el cristal. Vamos a ver si se disipa. Lanzamiento, conecta línea. La pelota, vamos a ver, la pelota sigue de hit. Se impulsa para la segunda base y está llegando con doblete Kevin Lucián. Bueno, luego dos outs, doblete de Kevin Luciano, primer indiscutible con esta temporada. Los candujeros vienen de solamente conectarle un indiscutible en el primer partido, que fue del bate de precisamente que viene el bateador de Brian Méndez, que es el bateador de turno por el equipo de los candujeros de Villalba. Bueno, Tony Brian Méndez encuentra a Kevin Luciano en base, conectó doblete, dos retirados. Así que
La acción 1-0 dominando el equipo de Juncos mediante cuadrangular de Jorge Jiménez. Tony Bryan Méndez, ahí está preparado el envío y le vamos a ver la pelota mala. Dos retirados, corre Kevin Luciano en segunda base. Ahí está haciendo contacto con la goma del Alba Medical Group. Luis Ayala, preparado. El derecho Ayala, viene para la goma, lanzamiento. Foul, no bate de foul, Ángel. No bate de foul. Visite Rey Sport Shop, Rey Sport Shop, si de deporte se trata, Rey Sport Shop es la ley. María está preparado, 1-1 el conteo en Tony Bryan Méndez. Dos retirados. En la pizarra, Villacoba, Agustín Burgos. 1-0 dominando Juncos. Dominaron el primer encuentro 5-0. Ayala con mucha calma haciendo contacto con la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. Preparado, viene para la goma, lanzamiento. Así que es right. Estamos utilizando acá entre el cristal y el monitor para llevarle las incidencias. Una bola, dos right, dos out. Ayala hace contacto con la goma de lanzar. Ahí está preparado para Tony Bryan. Lanzamiento conecta por el... alinea por tercera, así que es el tercera. Se va. Entrada con entrada indiscutible. Una entrada completa concluida aquí en el Emilio Cintrón de Villalba. El equipo de Junco tiene 1, Villalba tiene 0. Segunda entrada. Viene el equipo de los Mulos de Junco. Al micrófono Héctor Meléndez. Bueno, va a continuar la acción. Camuel Tomás a enfrentar los envíos de Luis Ramos. Lanzamiento bola, el primer envío. 1-0 dominando el equipo de Junco. Vamos a la parte alta de la segunda entrada. Luis Ramos a buscar la acción. El zurdo. Lanzamiento foul atrás. No bate de foul, si de Rey Sport Shop, que si deporte se trata, la ley es Rey Sport Shop. Bueno, así que sigue batiendo Kemuel Thomas, será seguido por Elvin Delgado, César Rivera, si alguien se envasa, Melvin Ortiz. Parte alta de la segunda entrada. Luis Ramos buscando la señal de Pedro Ortiz. Ahí está. Ahí está preparado con mucha calma el zurdo. Pide tiempo el bateador, lo concede el oficial. Ahí está Luis Ramos. Se prepara para la goma, lanzamiento foul. Rey Sport Shop, el número uno en deporte en todo el país. Necesito un uniforme, mira como el de los ganadores, un uniforme vistoso, los campeones nacionales. Rey Sport Shop, la ley en deporte.
Una bola dos right, abriendo la segunda entrada del equipo de Juncos, que domina 1-0. En la pizarra, Villaco. Luis Ramos viene para la goma. Lanzamiento, foul atrás. No va a tener foul si te reyes por shot. En efectos deportivos, mira, para baloncesto, voleibol, soccer, béisbol. Reyes por shot lo tiene. La ley en deporte, reyes por shot. Para el número 18, Kemuel Thomas. Quinto bate, defensor de la antesala. Ahí está Ramos, viene para la goma. Lanzamiento bajito. Así que dos bolas, dos strikes. El conteo en Kemuel. Segunda entrada en su parte alta. Información de Villacop. Bateador presentado por la Administración Municipal de Villalba y su alcalde honorable Luis Javier, Javi Hernández Ortiz. Luis Ramos. El zurdo preparado. Ahí viene para la goma. Lanzamiento. Conecta batazo por la banda de la izquierda. La pelota. Vamos a ver. La pelota pica. Va, está indicando que fue foul. Estuvo cerca allí de la línea. Ese batazo. No bate de foul. Mire, si necesita que vaya a la moderna pista aquí en Villalba. Unas zapatillitas cómodas. Vaya Reyes Sport Shop. La ley de deporte Reyes Sport Shop. 2-2, el conteo en Kemuel Thomas. Será seguido por Elvin Delgado, que está en el círculo de espera de Muebles por Menos. Muebles por Menos de Waldemar Torres. Ahí se acomoda Kemuel Thomas. Luis Ramos hace contacto con la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. Se prepara para la goma, lanza afuera. Lo lleva al conteo máximo de 3-2. Segunda entrada en su parte alta. El primer partido fue victoria para el equipo de Juncos con marcador de 5-0. Ahí está preparado Ramos. Conecta batazo, la está buscando en la inicial, un flycito, la acepta para el primero. Bueno, con fly a Kevin Luciano se elimina Kemuel. Kemuel Thomas, cuando viene a batear Elvin Delgado, que es el receptor en este segundo partido. Un home marcado en la parte alta de la segunda entrada. El equipo de Junco domina 1-0 a los ganduleros. Bueno, ahí se acomoda el bateador número 47, Elvin Delgado. El sexto bate receptor del equipo de los Mulos. Lanzamiento para él, huido afuera, la pelota mala para el bateador Elvin Delgado. Segunda entrada en su parte alta. El equipo de Villalba presenta en tercera a Tony Brian Méndez en el campo corto. Cristian Pérez en segunda, Carlos Sánchez en primera, Kevin Luciano bola. Recibiendo Pedro Ortiz, los Bosques en el bosque de la izquierda, Edgar Santiago. En el central, Ángel Cruz y en el bosque derecho, Cristian Torres. Así presenta, está defensivamente lanzando Luis Ramos. Defensivamente el equipo de los ganduleros. Preparado Ramos. Ahí está con calma. Inicia el movimiento. Viene para la goma, se lo cantan. El strike el primero. Dos bolas, un strike. Uno retirado. Comenta Ángel Rafael. Bueno, lanzador Luis Ramos. Lanzador que le quita mucho su lanzamiento. Veterano. De mil campañas, el lanzador zurdo Luis Ramos de los ganduleros. Preparado Ramos. Lanza, conecta batazo de foul. Bate de foul, Reyes Sport Shop. Para el soccer, todo efecto en soccer allí. También que se juega en la pista aquí en Villalba. Pase por allí por Reyes Sport Shop. Aquí al lado, a dos callecitas de aquí. Se acomoda. Ahí está preparado Elvin Delgado en la caja de bateo. Lanzamiento para él, conecta por la segunda base, levanta elegantemente Carlos Sánchez, el tiro a primera por la 43, es el segundo out. Rápidamente dos son marcados aquí en la parte alta de la segunda entrada. Comenzó rápido con dos outs consecutivos, luego cuadrangular de Jorge Jiménez, por todo el predio derecho, aquí en el Mino Cintrón. ¿Cuándo viene a batir César Rivera, que es el defensor del bosque de derecho? Bueno, y ahí... Alex, mira, tremenda ejecución. Ah, eso es otra cosa. Espectacular. Así que, la acción, ahí está Ramos, lanza afuera. Muchas gracias, porque de verdad que estábamos bien apretaditos.
Ahora se ve la humedad. Estamos. ¿Ah? No, los empleados de Irwin son grandes ligas. Definitivamente. Ahí está Ramos, lanzamiento bola. Bueno, vuelvo y repito, el único parque que se jugaba, con lo que cayó aquí, el único parque que se está jugando aquí en Villalba. En otro parque ninguno se jugaba hoy. Parte alta de la segunda entrada, 1-0 en la pizarra Villacopa, Agustín Burgos Rivera. Y mira cómo puso sin infield, no, se acabó el juego rápido. Sí, señor. Lo preparó la milla, ese muchachito. Ahí está Luis Ramos, el zurdo, hace contacto con la goma de lanzar del Alba Medical Group. Lanza foul atrás. No va de foul si te a Reyes Sport Shop de deportes, el número uno del país. Cualquier asesorio deportivo te necesite, Reyes Sport Shop lo tienes, la ley en deportes. Preparado. Ahí se acomoda el bateador César Rivera, séptimo bate, defensor del bosque de la derecha. Dos bolas, un swipe, dos out. Luis Ramos, buscando la señal de Pedro Ortiz, viene para la goma, lanzamiento adentro, el envío. Tercera pelota mala, tres bolas, un swipe. Hay dos retirados. Luis Ramos buscando la señal de Pedro Ortiz. Inicia el movimiento. Ahí se prepara para la goma, lanzamiento, conecta una línea, la está buscando en el jardín central, unos pasos hacia atrás, elegantemente Ángel Cruz acepta para el tercer out de la entrada. No se va a la parte alta, la segunda entrada son de Conga, 1, 2 y 3 para el equipo de Junco. Entrada y media, la ciudad, Gandulea Ciudad, Avancina, 1-0 domina Junco Villalba. Segunda entrada, viene los candoros a batear al micrófono Héctor Meléndez. Bueno, Cristian Torres viene a batear por el equipo de los candoleros. Ahí está el derecho Luis Ayala. Inicia el movimiento. Ahí se prepara para la goma, lanza pegadito el envío para el bateador de turno. Torres será seguido por Jorge Guzmán, Carlos Sánchez y alguien se envasa, Pedro Ortiz. Con mucha calma. Ahí está el derecho, lanza, conecta a Machucón por tercera, la busca el antesalista, la recoge, el tiro rápido a primera en buena jugada del antesalista. Tomás es el primer out, Cristian Torres. Bueno, con uno retirado, el otro turno es Jorge Guzmán, quien en esta ocasión está de bateador designado por el equipo candulero. Es su primer turno oficial de la temporada, Jorge Guzmán, que también juega en los bosques para el equipo de Villalba. Bueno, Guzmán, sexto bate, está hoy como, esta tarde como designado. Se acomoda en su posición de bateador. Estuvo el pasado año jugando prácticamente en el bosque de la izquierda. Rapidísimo y abriendo la tanda en muchos partidos. Factor importante en esa final, señor, contra el equipo de Villalba. Mucha velocidad, él imprime al equipo. Lanzamiento, intenta un toque, bola. Para Guzmán, esperando turno para batear el capi, Carlos Sánchez. El séptimo bate, está colocado como séptimo bate en este segundo partido. Ayala buscando la señal de su receptor, Elvin Delgado.
Inicia el movimiento. Ahí se prepara para la goma. Lanzamiento adentro. La pelota mala. Así que hay uno retirado aquí en la segunda entrada para el equipo de los Ganduleros de Villalba del béisbol de la Coliseba. Preparado para la goma. Línea de foul por la derecha. Y no bate de foul, si te Reyes Porcho. De todo en deporte. Cualquier asesor deportivo, Reyes Porcho, la ley en deportes. Ahí está, preparado. Ayala. Luis Ayala, el derecho, serpentinero derecho del equipo de los Mulos de Juncos. Uno retirado aquí en la segunda entrada. La parte baja de la segunda. Ayala se prepara, viene para la goma, lanzamiento, conecta una línea al guante allí del para corto que corrió hacia su izquierda. Melvin Ortiz acepta para el segundo out. Bueno, con dos outs rápidamente, Carlos Sánchez, capi del equipo Gandulero, el H2, el bateador de turno por los Ganduleros de Villalba. Se acerca Carlos Sánchez, séptimo bate, defensor de la intermedia. Ahí se acomoda. Carlos Sánchez se acomoda allí en la caja de bateo del municipio, Administración Municipal de Villalba y su alcalde honorable Luis Javier Javi Hernández Ortiz. Ahí está preparado. Inicia el movimiento. Para la goma lanza strike, se lo cantan a Carlos Sánchez. Prevenido para batear por si lo dejan Pedro Ortiz. Está en el círculo de espera de Muebles por Menos. Esperando turno para batear por si lo dejan. Ayala hace contacto con la goma del Alba Medical Group en Villalba, Puerto Rico. Lanza bola. Una bola, un strike, dos out. Segunda entrada en su parte baja. Ahí está preparado Ayala. Con mucha calma haciendo el contacto con la goma del Alba Medical Group. Se impulsa para la goma, bola. Dos bolas, un swipe, dos out, una por cero en la pizarra. Villacop, Agustín Burgos Rivera. ¿Tu cooperativa? Agustín Burgos Rivera, Villacop. Pronto en Juana Díaz. Se prepara lanzamiento, esquinita de afuera, la dibujó, swipe, se lo cantan. Dos bolas, dos strike, dos out. Ayala busca la señal de Elvin Delgado. Se prepara para la goma. Pegadito ese envío. Lo lleva el conteo máximo de tres bolas, dos strike, comenta Ángel Rafael Rodríguez. Bueno, haciéndolo a trabajar, al derecho Luis Ayala. Carlos Sánchez, que es un bateador, que siempre batea muy bien en conteo. Ahí se acomoda nuevamente. Allá la busca la señal de Elvin Delgado. Ahí se prepara. Lanza y es bola. Va rumbo a la primera base mediante boleto gratis. Carlos Sánchez. Un boleto gratis para Carlos Sánchez, que se confundió a todo el mundo ahí, ¿sabes? Aguantó hasta lo último. Boleto gratis para Carlos Sánchez. Luego dosado. Colocan correr en primera. Pedro Ortiz, receptor del equipo Gandulero. Es el bateador de turno. En su primer turno oficial en esta temporada, colocando a Pedro Ortiz. Bueno, Pedro Ortiz. Ahí está acomodándose en su posición de bateador. Encuentra compañero a bordo que lo es Carlos Sánchez. El derecho Luis Ayala. Haciendo el contacto con la goma de lanzar del Alba Medical Group. Preparado, lanzamiento afuera, la pelota mala. Otro que lo fue muy importante en la temporada pasada en el campeonato gandulero, el receptor Pedro Ortiz. Una gran actuación también, tanto la defensiva y oportuno con su bate. Ahí está preparado el derecho Ayala, con mucha calma. Viene para la goma, lanza bajito. Segunda pelota mala para Pedro Ortiz. Dos bolas, ningún swipe.
Hay dos retirados. Corre en primera Carlos Sánchez. Prevenido para batear Edgardo Santiago, por si le dan la oportunidad. Edgar Santiago. Ayala. Preparado. Lanzamiento tirándole. El primer strike. Dos bolas, un strike, dos out. Parte baja de la segunda entrada. Ahí está acomodándose el bateador Pedro Ortiz. Ayala busca la señal. Dice que sí, viene para la goma. Lanzamiento tirándole. Hizo swing fuerte allí Pedro Ortiz. 2 y 2 el conteo. Seguido con dos lanzamientos que no están cerca ni la zona del strike. Ansioso con su bate, Pedro Ortiz. Ahí se acomoda. Pedro Ortiz busca la señal allá, la de su receptor. Elvin Delgado. Corre en primera Carlos Sánchez. Viene para la goma, lanzamiento, una línea peligrosa de faula. Lo mucho por la banda izquierda. No bate de faula, cita Reyes Sport Shop. Reyes Sport Shop, el número uno en deporte, la ley en deporte. Reyes Sport Shop. En deportes la ley. 2 y 2, 2 bolas, 2 strike, 2 out. Corre en primera Carlos Sánchez. El juego 1 por 0. Dominando Juncos mediante cuadrangular de Jorge Jiménez. Ambos equipos han conectado un imparable. Ahí preparado Ayala. El tiro a primera, regresa a tiempo, retorna a tiempo Carlos Sánchez. Preparado Luis Ayala. Haciendo el contacto con la goma de lanzar. Viene para la goma. Lanzamiento. Le quitó ese envío tirándole Pedro Ortiz. Se poncha para el tercer out. Bueno, se va con cero. La parte baja de la segunda entrada. Quedó un corredor esperando remolque. Dos entradas completas. El partido 1 por 0 domina Juncos. Bien, vamos para la parte alta de la tercera entrada. Viene el equipo de Junco con Melvin Ortiz, Manuel de Jesús, Harold Figueroa. Sin la oportunidad, José Layel. Al micrófono, Héctor Meléndez. Bueno, ahí está. Recibe el primer strike Melvin Ortiz. Será seguido por Manuel de Jesús.
Harold Figueroa, si alguien se envasa, José Lawyers. Lanza bola. La primera pelota mala. 1-1. Vamos a la tercera entrada en su parte alta. El juego 1-0 dominando Juncos. Lanzamiento, conecta batazo elevado, la está buscando en el bosque izquierdo, el guardabosque de la izquierda. Santiago acepta para el primer out de la entrada. Bueno, rápidamente, primer out Marvin Ortiz cuando viene Matías Manuel de Jesús. Bosque de la izquierda al equipo de Junco. Se domina 1-0 el equipo de los Candureros de Villalba. De Jesús al ataque ofensivo, el noveno bate defensor del bosque izquierdo. Ahí se acomoda Manuel a enfrentar los envíos de Luis Ramos, que hace contacto con la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. Preparado, lanza, se lo cantan el primer strike. Ahí está con calma jugando al frente en tercera Tony Bryan Méndez. El zurdo Ramos viene para la goma, lanza, conecta batazo de foul por la izquierda. No bate de foul, si te da Reyes Sport Shop, Reyes Sport Shop, de todo. En accesorios deportivos, la ley. En deportes, Reyes Sport Shop. Cero bolas, dos right. Uno retirado, tercera entrada en su parte alta al ataque ofensivo del equipo de los Mulos de Juncos. Preparado, Luis Ramos. El zurdo se impulsa para la goma. Lanza, se lo cantan en la esquinita de afuera. Se poncha. De Jesús, hay dos outs. Bueno, con dos outs marcados, Harold Figueroa, el bateador de turno, que en su primer turno el bate con estos flyers, bosque de la izquierda. Ahí está preparado el bateador, Harold Figueroa, abridor de la tanda. Defensor del bosque central. Ahí está preparado lanzamiento. Le cantan el primer strike. Preparado Ramos. Busca la señal de Pedro Ortiz. Viene para la goma. Lanzamiento. Conecta una línea al bosque central. Allá está cortando el guardabosque central. Ángel Cruz devuelve el cuadro y está en primera con imparable Harold Figueroa. Bueno, los dos sacos los que han corrido en primera, el equipo de Junco con Harold Figueroa. José Layer, el bateador de turno, su primer turno, roleta a tercera base en la primera entrada. Número 82 en el uniforme, José Layer. Se acomoda en su posición de bateador, posición de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde honorable Luis Javier Dández Ortiz. Dos retirados, comienza a despegar en primera el corredor, el tiro a primera sin novedad. Ahí está Figueroa corriendo en primera, el abridor de la tanda del equipo de los Mulos de Juncos. Dos out. Se va el corredor, lanzamiento, no hay tiro. Base robada allí para Harold Figueroa. Cogió un brinco grandísimo a Luis Ramos. Prácticamente estaba en segunda base ya cuando estaba haciendo el movimiento Sajón. Se está acomodando. Ahí está Luis Ramos. Lanzamiento tirándole. El primero. Una bola, un slide, dos retirados. Corre en segunda Harold Figueroa. Cogiéndole bastante en segunda base el corredor Harold Figueroa. Ha lanzado Luis Ramos del equipo de Villalba. Sí, señor, cogiendo bastante brinco allí. Lanzamiento, conecta por el campo corto, la tiene el para corto, el tiro rápido a primera, muy bien, con buen brazo. Allí del campo corto, Cristian Pérez a primera, es el tercer out de la entrada. Bueno, se va con cero la parte alta de la tercera entrada, conectó indiscutible, quedó un corredor esperando remolque. Dos entradas y media aquí en la ciudad Vancina, ciudad gandulera. Junco 1, Villalba 0.
Bien, vamos para la parte baja de la tercera entrada. Vienen los gandureros a batear con Edgar Santiago, Ángel Cruz, Cristian Pérez y la oportunidad Kevin Luciano y al micrófono Héctor Meléndez. Bueno, gracias compañero Ángel Rafael Rodríguez. Sigue Luis Ayala en el box por el equipo de Juncos. Viene para la goma, lanzamiento, conecta una línea autoritaria con autoridad al jardín central. Edgar Santiago, imparable. Bueno, abren bien los candureros aquí en la parte más de tercera entrada. Segundo indiscutible que conectan el juego. Cuando viene a batear Ángel Cruz, primer bate del equipo de los candureros. Vamos a ver cómo está jugando la Carlos Porto. Aquí sin out en la parte más de tercera entrada. Edgar fue el que el año pasado tuvo, conectó un cuadrangular enorme aquí, ¿verdad? Tiene un buen bateador este joven. Utility, juega en los bosques en el infield también. Sí. Y también se puso el equipo de catcher. Puso los aperos. A batear Ángel Cruz, el abridor de la tanda. Corre en primera Edgar Santiago. El tiro a primera, retorna a la inicial Santiago. Son los jugadores que gustan mucho y que los dirigentes le hacen falta a los equipos. Los está dispuesto, dispuesto para posición. Jugar en cualquier posición y jugarla bien. Ayala busca la señal de Elvin Delgado. Preparado, se va el corredor, el lanzamiento, conecta batazo de foul. Estaba en el ambiente la jugada de corrido y bateo, con buen brinco, de Edgar Santiago. Edgar Santiago corre en la primera base, bateando Ángel Cruz, esperando turno Cristian Pérez. En el círculo de espera de Muebles por Menos. Ahí se acomoda Ángel Cruz. Recibió pelotazo en el primer turno. Eso es así. Preparado. Lanzamiento. Viene el tiro a primera. Se tuvo que tirar rápido, aunque no estaba allí en la posición el inicialista. Son los fanáticos que... están como dormidos, despertaron. Sí. Uno y uno el conteo de Ángel Cruz. Abridor de la tanda del equipo de los ganduleros que pierden 1-0 aquí en el segundo partido. El primero fue victoria para Junco 5-0. Para la goma, lanzamiento conecta por el campo corto. La tiene para corto, el tiro segundo un out. Pivotea primera, tiró abierto, quieto en la inicial. No se pasa por la selección Ángel Cruz. Forzan en segunda a Edgar Santiago cuando viene a batear Cristian Pérez, quien en su primera oportunidad murió con Ronnie a campo corto. Bueno, así que viene Cristian Pérez, el campo corto del equipo de los ganduleros aquí en la tercera entrada en su parte baja. Así que una carrera, dos imparables, ningún error para el equipo de Juncos. Ninguna carrera, dos imparables, ningún error. Ninguna carrera, dos imparables, ningún error para el equipo de los gandureros. Información de la cooperativa Villacoop, Agustín Burgos Rivera. Villacoop, la pizarra Villacoop. Ahí está, preparado, se está... se salió allí de su posición de corredor. Cruz, está atendiendo allí Ángel Mateo. Mientras tanto... Ángel Rafael Rodríguez. Bueno, importante que la producción de los candujeros se comience a sentir. Ya estamos en la parte baja de tercera entrada. Juego está por 1-0. Y está bateando la batería alta el equipo de los candujeros con Cristian Pérez, segundo bate. Si le da la oportunidad, está Kevin Luciano, que es el tercer bate. El cañón grande. El macanero grande del equipo de los candujeros de Villalba. Ahí está la acción. Siguen atendiendo, ya está listo. Ya está listo el corredor Cruz. A la ofensiva, Cristian Pérez. Hay uno retirado, corre en primera Ángel Cruz. El derecho Ayala, buscando la señal. Se va el corredor, foul atrás. Nuevamente la jugada de corrido y bateo. En el ambiente no le sale a los candueros, su dirigente Carlos Porto. Buscando
agresividad, las piernas en los bates, en esta entrada, Carlos Porto. Se acomoda Cristian Pérez en su posición de bateador en la caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde honorable Luis Javier Javier Hernández Ortiz. Luis Ayala, buscando la señal, se prepara para la goma, lanza, conecta entre, hacia la derecha del intermedista. El tiro se salió de la inicial, un roletín que se iba bien cargado hacia la izquierda, de imparable, le llegó en última instancia el intermedista Lawyers, detuvo la pelota, tiró a primera, pero no hubo jugada. Se salió el inicialista, el tiro fue un poco abierto, pero en gran jugada del intermedista, imparable allí para Cristian Pérez. Está en primera, en segunda corre Ángel Cruz, la amenaza latente del equipo de los Ganduleros de Villalba. Un gran esfuerzo José Layel en segunda base, esa bola pasa, llega hasta tercera base el corredor Ángel Cruz. ¿Cuándo viene a batear Kevin Luciano con corredores en primera y segunda base? Bueno, que conectó doblete en su primer turno al bate en este segundo partido. Ahí está el derecho Ayala. Le piden acción a Kevin, lanza bajito. Kevin Luciano, tercer bate, primera base del equipo de los Ganduleros. Comienzan a despegar los corredores del equipo villalbeño. Ayala buscando la señal, viene para la goma, lanzamiento, conecta machucón de foul por tercera. Y no bate de FAO, si te da Reyes Porcho, Reyes Porcho de todo, en deporte, todo el asesorio que te necesita. Reyes Porcho, porque Reyes Porcho es la ley en deportes. 1-1 el conteo en Kevin Luciano. Ahí se acomoda el bateador Kevin Luciano. Lanzamiento para él, conecta batazo para la banda de la derecha, tiene que regresar el corredor que se había adelantado bastante, casi hasta la tercera base. Le dio bien, pero allí estaba bien colocado el guardabosque de la derecha. César Rivera es el segundo out, Kevin Luciano. Batazo bien conectado, pero bien colocado también estaba el bosque derecho César Rivera. Le había cogido tremendo brinco Ángel Cruz al lanzador Luis Ayala. ¿Cuándo viene a batear ahora? Por el equipo de Tony Bryan Méndez. Bueno, Tony Bryan Méndez a batear. Encuentra compañeros a bordo en segunda y en primera con dos retirados. El número 10, estelar, tercera base, antesalista del equipo de los Ganduleros. Tony Bryan Méndez. Se acomoda. Luis Ayala es el lanzador derecho del equipo de Juncos. Viene para la goma, lanzamiento adentro, pegadito al envío. Una bola, ningún strike, dos out. Se acomoda Tony Bryan Méndez en la caja de bateo del municipio autónomo de Villalba. Lanzamiento tirándole el primer strike. Parte baja de la tercera entrada aquí en el Herminio Minin Cintrón de Villalba. Y este es el 4 bar de los Ganduleros. Tiene que producir para buscar ese empate en esta tercera entrada. Sí, partido a 7 entradas. Preparado el derecho a Ayala. Y de tiempo lo concede el oficial y comenta Ángel Rafael. Importante que Tony Bryan Méndez pueda producir para los Ganduleros, que pierden 1-0. Aquí en la tercera entrada, buscando ese batazo que pueda traer esa carrera que está en segunda base. En las piernas de Ángel Cruz. Preparado Ayala. Ahí está con calma. Se prepara para la goma. Lanzamiento. Conecta por la segunda base. Roletín lento. El tiro al campo corto que cubre. Y es en la segunda base. Y es el tercer out de la entrada. Que se va con cero. Carrera conectada indiscutible. Quedan dos corredores esperando remolque. Tres entradas completas. Primer tercio de juego. Domina Junco 1-0. We'll be right back.
Bien, vamos para la parte alta de la cuarta entrada. Viene el equipo de los Muros de Juncos al Badier con Jorge Jiménez, Jan Ortiz, Kemuel Thomas, Elvin Delgado. Se da la oportunidad al micrófono Héctor Meléndez. Bueno, gracias, compañero Ángel Rafael Rodríguez. Para aquí está Tomás Pérez, el Pagán, Tomás Pagán, que es el apoderado del equipo, junto a un grupo de deportistas que han dicho presente este año en la temporada del béisbol de la Coliseba 2023-2024, donde Villalba es parte de la historia de esta liga. Seis campeonatos. Sí, se detuvo el partido. Va a haber, parece que algún movimiento. Está entre dirigente Carlos Porto. El bosque de la izquierda no ha salido. El bosque de la izquierda de... Ángel Cruz parece que se movió. Edgar Santiago irá al bosque central. Vamos a ver los movimientos que está haciendo el dirigente Carlos Porto en estos momentos. Entró Brian Maldonado, bosque a la izquierda, y pasó el bosque central Edgar Santiago. Esos fueron los movimientos. Sí que salió Ángel Cruz, esperamos que no sea nada que lamentar. El bosque central del equipo de los Candujeros. Entra Brian Maldonado por Ángel Cruz al partido. Tenemos por aquí ya la palabrita, el apoderado. Y que nos diga algo de la temporada de los Candujeros, así que... Saludos, Tomás. Buenas tardes. Vamos a pasar el micrófono. ¿Qué le ha parecido este...? Hoy se pudo jugar béisbol. Se pudo. Hubo lluvia anunciada. Pero gracias a Dios se pudo llevar el primer partido. Luego se hizo una breve ceremonia en el intermedio del encuentro y ahora estamos en el segundo juego. No. De verdad, gracias primero a Dios que... Amén. Que nos, ¿verdad? Nos complació y nos dejó jugar el día de hoy. De verdad, muy agradecido. Y una experiencia nueva, muy bonita. Estamos aquí apoyando a lo de nosotros y a la Coliseba completamente. Apoyo total. Tomás, ustedes, muchos planes con el equipo, con el deporte, lo que están haciendo. Sí, definitivamente. Estamos, ¿verdad? Estamos haciendo muchos cambios y el equipo completamente. El equipo campeón y muchos cambios que se hicieron. Y seguimos haciendo cambios, tanto como, ¿verdad?, al parque, haciendo, ¿verdad?, junto con el municipio, tratar de mejorar aún las facilidades. ¿Qué comentario le merece el hecho de que ser apoderado junto a un grupo que ustedes tienen, de un equipo de tanta historia como lo es Villalba? Los Candujeros tienen seis campeonatos a su haber. ¿Qué comentario? Sí, no, es verdad. Nosotros vamos a trabajar fuerte y, ¿verdad?, para hacer la historia, que sería un back-to-back. Para eso estamos trabajando. Sería interesante un back-to-back. Sí, sé que, ¿verdad?, en los años que han pasado, aún no se ha hecho, y nosotros vamos a tratar y trabajar, ¿verdad?, con Dios por delante. Amén. Para poder llegar a hacer la historia en Villalba. Tomás, ¿algún mensaje que quiera brindarle a la fanaticada? Bueno, de verdad, mensaje, esto es algo bien bonito. Este equipo es del pueblo de Villalba. Este equipo es algo especial. Y así lo vamos a tratar, como, ¿verdad?, como algo especial del pueblo de Villalba, merecido el gran equipo que tenemos. Seguro que sí. Muchas gracias, Tomás, y mucho éxito. Gracias a ustedes. Y aquí estamos a la orden para lo que sea. Seguro. Gracias. Bueno, Tomás Pagán, el apoderado del equipo de los Candujeros de Villalba, hablando aquí en la transmisión. Gracias por esas palabras. Así que trabajándose fuerte, como dije en el primer partido, pendiente de las redes sociales, que no se duermen los Candujeros, están en el mercado de cambio. Así que pendiente esta semana para cualquier información. Y recordarle que el próximo domingo estaremos visitando a los Yescanos de Cuamo allá en el Estadio Pedro Miguel Caratini de la Villa de San Blas de Cuamo. Lanzamiento y va hacia la inicial mediante boleto gratis, Jan Ortiz. Ángel Rafael, ¿qué ha pasado? Bueno, indiscutible de Jorge Jiménez, ahora boleto gratis para Jan Ortiz. Amenaza al equipo de Juncos aquí en la primera parte de la cuarta entrada. ¿Cuándo viene Matías Kemuel Thomas por el equipo de Juncos? El próximo partido de los Candujeros como equipo local será recibiendo a los subcampeones Jardineros de Ay Bonito el domingo 12 de noviembre. Luego se van a estar jugando dos domingos consecutivos
Así que se va a jugar el 12 contra el equipo de Bonito. Luego se va a jugar el 19 recibiendo el equipo de Arroyo. Así que pendiente. Para más información, la página de los Candeleros de Villalba en Facebook. Toda la información la puede ver del equipo de los Candeleros de Villalba. Bueno, está entrando el pitching coach del equipo de los Candeleros, Robert Rivera. Mientras tanto, escuchemos. Narrando Héctor Meléndez. Bueno, conecta batazo hacia el bosque de la derecha, identificándolo allá Torres. Y adelantaron los corredores. Un batazo larguísimo y bien elevado allá al bosque de la derecha. Cristian Torres la identificó. La recibió para el primer out de la entrada. Adelante los corredores. Profundo allá en la zona de seguridad. La atrapó Cristian Torres. Adelantaron los corredores a tercera segunda con el batear Edwin Delgado, que es el receptor. ¿Cómo ha marcado aquí la primera parte de la cuarta entrada? Bueno, Delgado se coloca en su posición de bateador, el número 47, receptor, sexto en el line-up del equipo de los Mulos de Juncos. Lleva el número 47 en su uniforme. El equipo de Juncos, corredores en posición de anotar en segunda y en tercera. Luis Ramos, el zurdo, buscando la señal, se impulsa para la goma, lanza, bonito el envío, se lo cantan allí a Elvin Delgado. Importante mantener esos corredores que no anoten, vota una por cero, aquí en la cuarta entrada. Elvin Delgado tiene rolling a segunda base en la segunda entrada. Ahí está Ramos, se prepara para la goma, lanzamiento, conecta batazo peligroso para la banda de la izquierda, la está identificando el guardabosque izquierdo, el tiro al cuadro, la recibió bien en lo profundo y anotó en carrera desde tercera el corredor Jiménez, así que hay dos retirados y es la segunda carrera del equipo de Juncos. Le dio bien, pero estaba bien colocado allá el guardabosque Brian Maldonado. Pelotazo bien conectado también en la zona de seguridad, cerca allá de la verla. Así que anotan una más el equipo de Junco. Ahora dominan 2 por 0 con 2 outs cuando viene a batear César Rivera, que murió con fly al bosque central en su primer turno al bate. Lanzamiento alto. César Rivera, séptimo en el line-up del equipo de Juncos, defensor del bosque de la derecha. Corredor en segunda, 2 por 0. Ahora domina la pizarra de la cooperativa Villacoop, Agustín Burgos Rivera. Preparado el zurdo, Ramos para la goma, lanza, bonito el envío, se lo cantan, el strike, el segundo. Ahí está Ramos haciendo el contacto con la goma de lanzar desde del Alba Medical Group. Y en la caja de bateo, César Rivera, información de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde honorable Luis Javier Hernández Ortiz. Preparado, el zurdo Ramos. Hace contacto con la goma desde el Alba Medical Group. Viene para la goma. Lanzamiento. Conecta roletín por el primero. En buena jugada. Ahí la detiene Kevin. Pisa la almohadilla y el out en la inicial. En gran jugada. En gran jugada para el tercer out de la entrada. Que se va con una carrera en la parte alta de la cuarta entrada. Se conectó indiscutible. Quedaron dos corredores esperando remolque. Tres entradas y media. Que es la ciudad Vancina, ciudad Candulera. Junco 2, Villalba 0.
Ya regresamos, vamos para la parte baja, la cuarta entrada. Domina Junco 2-0. Cristian Torres, Ole Guzmán, Carlos Sánchez, en la oportunidad Pedro Ortiz. Y al micrófono, Héctor Meléndez. Bueno, gracias, compañero Ángel Rafael Rodríguez. Vamos a la parte baja de la cuarta entrada aquí en el Herminio Minin Sintrón. Los ganduleros vienen al ataque ofensivo. Ahí está el lanzamiento bajito, el lanzamiento que le ofrece allí Luis Ayala a Cristian. Ahí está Alex, mira. Está Junior, Junior. Ah, Junior es que está por allí. Mira para allá. Lanzamiento bajito. Estamos en la parte baja de la cuarta entrada al ataque ofensivo, el equipo de los ganduleros. Cristian Torres, quinto en el line-up del equipo de los ganduleros. Defensor del bosque derecho, lanzamiento bajito. Y es la tercera pelota mala. Tres bolas, ningún strike. Esperando turno para batear. Jorge Guzmán está en el círculo de espera de Muebles por Menos. Preparado Ayala. Viene para la goma, lanza esquinita adentro, se lo cantan el primer strike. Ayala preparado, haciendo contacto con la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. Preparado para la goma, lanzamiento a swing de verja, strike tirándole el segundo. Swing de malas intenciones. Sí, señor. Para ponerle sabor al partido por parte del equipo de los ganduleros. Se acomoda. Ahí está preparado el bateador, Cristian Torres. Viene para la goma, lanzamiento y lo perdió. Va rumbo a la inicial mediante boleto gratis, Cristian Torres. Bueno, inician bien los ganduleros, colocando su primer corredor en base. Cuando viene a batear Jorge Guzmán, que es el bateador designado, su primer turno, línea el campo corto. La posible carrera del empate está en el bate de Jorge Guzmán. En primera, Cristian Torres pidiendo acción, los fanáticos ganduleros por la banda de la derecha. Ahí está preparado el derecho Luis Ayala, haciendo contacto con la goma de lanzar del Alba Medical Group. En la caja de bateo está Guzmán, caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba. Lanzamiento, swipe, se lo cantan. Dos carreras, tres imparables, ningún error para el equipo de los Mulos de Juncos. Ninguna carrera, dos imparables, ningún error para el equipo de los ganduleros. En la pizarra, Villa Coop, Agustín Burgos Rivera. Corre en primera, Cristian Torres. No hay out aquí en la cuarta entrada, en su parte baja, en la conclusión del cuarto acto. Allá la busca la señal de Elvin Delgado. Preparado. Viene para la goma, lanzamiento, conecta Machucón de foul. No mate de foul, si te Reyes Sport Shop. Reyes Sport Shop, de todo en efectos deportivos. La ley en deporte, Reyes Sport Shop. Se acomoda allí Guzmán, que es el sexto bate designado del equipo de los ganduleros. Esperando turno para batear, está en el círculo de espera de Muebles por Menos, el Capi, Carlos Sánchez. Pidiéndole acción el público a Guzmán. A la ofensiva, al ataque ofensivo, los ganduleros, los campeones defensores del béisbol de la Coliseo, el tiro a primera sin novedad. Comenta Ángel Rafael Rodríguez. Ando a producirlo, Ole Guzmán tiene que producir, tiene que correr en primera base. Los ganduleros pierden dos posiciones, recuerden que este juego a 7 entradas. Preparado Ayala, esta entrada es bien importante, Ángel y amigos. Lanzamiento tirándole, le hizo un swing fuerte. Así que se poncha Guzmán para el primer out de la entrada. Bueno, con un out marcado viene a batear el Capi, Carlos Sánchez, por el equipo de los ganduleros. Sigue corriendo en primera, Cristian Torres. Solamente no es indiscutible conectado a los ganduleros, solamente uno conectaron en el primer partido. Los bates fueron silenciados por los lanzadores del equipo de Juncos. Carlos Sánchez se coloca en su posición de bateador, el número 2 en el uniforme del equipo gandulero. Sánchez, séptimo en el line-up del equipo gandulero en este segundo partido. Recibió boleto gratis en su primer turno. Ayala busca la señal de Elvin Delgado. Ahí se prepara para la goma, lanzamiento afuera, huido el envío.
preparado el derecho Luis Ayala. Se acomoda en su posición de bateador Carlos Sánchez. Corre en primera Cristian Torres por el equipo de los Ganduleros. Lanzamiento para él, swipe, se lo cantan, el primero. Uno y uno, una bola, un swipe, el conteo en Carlos Sánchez. Mira a su coach en tercera que le da indicaciones. Uno retirado, parte baja de la cuarta entrada aquí en el Herminio Minin Cintrón de Villalba. Ahí está, preparado el derecho, buscando la señal Ayala. Con mucha calma inicia el movimiento. Ahí se prepara para la goma, lanzamiento bajito, se quedó el envío, Ángel. Bueno, que encontró dos bolas y un strike, contó a favor del bateador. Vamos a ver si produce Mr. Doble Carlos Sánchez. Ahí está preparado, dos bolas, un swipe. Ayala con calma, de lado, viene para la goma, lanzamiento, rompe bien ese tipo de slider, swipe, se lo cantan, Ángel. Lanzamiento que estaba cerca, ¿sí? Bien cerca, que se lo cantaron a Carlos Sánchez. Dos y dos, dos bolas, dos strike. Preparado. Ahí está Ayala para Carlos Sánchez. Lanzamiento bajito y está trabajando un buen turno Carlos Sánchez. Protegiendo el home. Nos tiene acostumbrado siempre estar en mucho conteo. Sí, conteo. Sí, señor. Carlos Sánchez. Uno de los mejores bateadores en la, tanto en la AA como en la Coliseba. Hombre del batazo del campeonato. Sí, señor. Pide tiempo, lo concede el oficial. Ahí está Ayala. Hace contacto con la goma de lanzar de Del Alba Medical Group. En conteo de cero bola, dos estrellas. ¿Recuerda, Iwin? Preparado. El derecho Ayala. Viene para la goma. Lanzamiento. Conecta elevado. La está buscando en el infield. La está buscando Jiménez, aceptando en la inicial con estilo para el segundo retirado. Bueno, saca un out grande el derecho Luis Ayala, Carlos Sánchez, Pedro Ortiz, receptor. El bateador de turno con dos outs luego de comenzar bien con un boleto gratis, sacó dos bateadores. Ponche a Jolie Guzmán y con fly al primera base a Carlos Sánchez. Al ataque ofensivo, ahí está preparado el derecho Ayala. La caja de bateo del municipio autónomo de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. Y en el círculo de espera, por si le dan la oportunidad, círculo de espera de muebles por menos, está Edgar Santiago. Dos out, dos retirados. Se acomoda Pedro Ortiz, octavo en el line-up del equipo de los Ganduleros. Corre en primera Torres. Se prepara Ayala, viene para la goma, lanza, se lo cantan, el swipe. Uno y uno, una bola, un swipe importante este bateador para mantener esta entrada viva. Ahí está preparado el derecho Ayala. Inicia el movimiento, viene para la goma, lanzamiento bajito. Y es la segunda pelota mala, comenta Ángel Rafael Rodríguez. Hola, soy Pedro Ortiz, en primer turno se ponchó. Puede venir a producir aquí con dos outs en la parte baja de la cuarta entrada. Ahí está preparado. Corre en primera Cristian Torres. Parte baja de la cuarta entrada. Una por, 2-0 dominando el equipo de los Mulos de Juncos. Para la goma, lanzamiento. Conecta batazo para el bosque central corriendo hacia su derecha. Acepta ya el guardabosque central. Harold Figueroa para el tercer out de la entrada. Lo que se va con cero, la parte va a la cuarta entrada para los Ganduleros con un corredor esperando remolque. Cuatro entradas completas. Junco sigue ganando 2-0 sobre los Ganduleros.
Bien, vamos para la quinta entrada. La parte alta de la quinta entrada viene el equipo de Juncos. A batear y el micrófono a Héctor Meléndez. Bueno, lanzamiento para Melvin Ortiz. Le cantan el primer strike. Sigue Luis Ramos en el box para el equipo de los Ganduleros. Vamos a la parte alta de la quinta entrada. Lanza afuera. 2-0 dominando el equipo de Juncos a Villalba. Aquí en el béisbol, segundo partido de un doble choque a 7 entradas. Béisbol de la Confederación de la Liga Central Coliseba. Preparado lanzamiento, conecta batazo elevado en terreno Fabla. Está buscando, identificando allí el antesalista. Vamos a ver si la capturó. Out, allí pegadito a la valla en terreno foul, cerca del bullpen del equipo de Juncos. Es el primer out de la entrada. Gran jugada. Gran jugada del tercera base de los Ganduleros, Tony Bryan Méndez, allí cerquita de la verla. Hasta allá llegó. Y siempre es importante ese primer out cuando viene Matías Manuel de Jesús, que su primer turno se ponchó. Bueno, de Jesús al ataque ofensivo aquí en la quinta entrada para el equipo de los Mulos de Juncos. Luis Ramos buscando la señal de Pedro Ortiz. Lanza, le cantan el primer strike. Uno retirado. Quinta entrada en su parte alta. Primera del quinto, número 30 en el uniforme. Manuel de Jesús, noveno en el line-up del equipo de Juncos. Lanzamiento, conecta batazo sin fuerza. La está buscando hacia el frente. Identificando el bosque central, Edgar Santiago acepta para el segundo retirado. Bueno, dos outs importantes cuando viene a Jaro Figueroa, que en dos turnos oficiales tiene un indiscutible conectado. Hay dos outs aquí en la parte alta de la quinta entrada de este segundo partido a 7 entradas. A recordarle que los Ganduleros el próximo domingo estará visitando los Yescanos de Cuamo. Hay que verla ahora, Iwin, el domingo en Cuamo. ¿Desde qué hora es el domingo? Desde la 1, doble juego. Harold Figueroa viene a batear, a consumir su turno. Su tercer turno en el partido. Lanzamiento para él adentro. Se comunicó con Fly al bosque de la izquierda en su primer turno. En su segundo turno conectó de imparable. De 2-1 en la noche, tarde y noche. Preparado el zurdo Ramos. Lanzamiento le quitó mucho ese envío, se le tiró descolgado. Ángel Rafael Rodríguez. Ha lanzado muy bien el zurdo Luis Ramos, un cuadrangular, luego una carrera, pero ha permitido solamente 3 indiscutibles al equipo de Junco. Ahí está preparado lanzamiento tirándole. Así que la acción. Del béisbol, hoy el juego de a las 8:00 el Houston, Texas en Houston. Ay, mi madre, mi ranchero. ¿Tú eres ranchero? Nos limpiaron 3 corridos en casa. 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. A la 1, saludos a Lester. Lester allá Colón. En Cuamo. Sí, señor, saludos a Lester. 2-2, 2 bolas, 2 strikes, 2 outs. Lanzamiento recta afuera. Lo lleva el conteo máximo de 3 bolas, 2 strikes. Prevenido para batear por si le dan la oportunidad. Está José Lawyers. Que juegan el miércoles, tienen doble juego el miércoles contra el equipo de Arroyo y en Cuamo. Lanzamiento conecta hacia la izquierda del campo corto. Se tiró, la detuvo, pero no pudo mantenerla el paracorto Cristian Pérez. Así que es imparable. Estaba bien cargado allá en el fondo. Esa pelota imparable allí para Harold. Batazo iba a ser difícil sacar en primera base, bien metido en el hoyo. Buen esfuerzo de Cristian Pérez con 2 outs. José Layel, el bateador de turno. En 2 turnos oficiales, el primer turno, rolling a tercera base en la primera entrada y rolling a campo corto en la tercera. 2 outs, corredor en primera base. El cuarto indiscutible con este el equipo de Junco. De 2-0, Lawyers a batear. Luis Ramos al ataque ofensivo. Viene para la goma, lanzamiento pegado, ese envío. Peligroso el envío. Una bola. Ningún strike, 2 retirados. José Lyers
Ahí está preparado en el box, viene para la coma, lanzamiento, conecta una línea peligrosa de foul por la banda derecha. Y Rey Porchona informa que los ganaderos estarán el domingo en Cuamo, luego los partidos. ¿A qué hora será el partido? A la 1:00 p.m, luego el sábado 4:00 p.m. visitando al equipo de Sidra y regresando aquí al estadio de Villalba, el domingo 12 recibe a los jardineros de Aymon. Así que luego de este partido, dos weekends consecutivos, están en la carretera los ganduleros. Bueno, se acomoda Luis Ramos en el box, haciendo contacto con la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. El tiro a primeras y tiró mal, así que hubo confusión. Va hasta la segunda base, se impulsa hasta la tercera base, vamos a ver, y está llegando hasta la tercera base, agresivo, corriendo. Rápido, el veloz Harold Figueroa. Error del lanzador Luis Ramos. El primer error que comete los ganduleros en este segundo partido. Cerquita ahora está el corredor Harold Figueroa. Así que dos salidas consecutivas luego de este doble partido tienen los ganduleros para el Pedro Miguel Caratini el domingo para el Estadio Freidel allá en Sidra. Ahí está preparado Ramos, viene para la goma, lanzamiento, se lo cantan allí a Lyers. Una bola, dos right, dos out, parte alta de la quinta entrada. Luis Ramos, ahí está Lyers en la caja de bateo del municipio autónomo de Villalba. Preparado, tirándole. Tiró un lanzamiento rompiente hacia afuera y se poncha. Lyers para el tercer out de la entrada. Que se va a la parte de la quinta entrada con cero carrera. Conectaron indiscutibles. Se cometió un error. Un corredor esperando remolque. Cuatro entradas y media. Junco sigue dominando a Villalba. Dos carreras por cero. No va a lanzar por el equipo de Junco. Yaniel Delgado viene a lanzarle a Edgar Santiago. Al micrófono, Héctor Meléndez. Bueno, gracias, Ángel Rafael. Bola, el primer envío para Edgar Santiago, que será seguido por Brian Maldonado, Cristian Pérez y alguien se envasa, Kevin Luciano. Así que la quinta entrada en su conclusión, en su parte baja. La acción ofensiva para el equipo de los ganduleros.
Preparado, lanza adentro y alta la segunda pelota mala. Es importante colocar corredores en base para buscar esa producción ofensiva del equipo de los Ganduleros. Preparado, lanzamiento, bola, la tercera pelota mala para Edgar Santiago. La actuación de Luis Ayala, en cuatro entradas, 17 bateadores enfrentados, dos indiscutibles, dos boletos gratis, dos ponches, un pelotazo en cuatro entradas completas. No tiene que ver la decisión del partido. Lanzamiento lo perdió, va rumbo a la inicial mediante boleto gratis, Edgar Santiago. Bueno, importante que Edgar Santiago llegue a base cuando viene a batear ahora Brian Maldonado, que entró cuando salió del juego Ángel Cruz, que esperamos que no sea nada lamentable. Se lastimó el brazo en el primer partido. El lanzador del equipo de los Ganduleros, Yadiel Figueroa, esperamos que tampoco. Imagino que se estarán haciendo los exámenes pertinentes, las placas pertinentes esta semana. Y esperamos que no sea nada que lamentable. Igual que Ángel Cruz, bosque central del equipo de los Ganduleros. Brian Maldonado, que con su bate significa la posible carrera del empate para los Ganduleros, es el bateador de turno. Ahí está preparado Yaniel Delgado. Ahí se prepara para la goma. Lanzamiento, le cantan el primero a Brian Maldonado. Que como comentó mi compañero Ángel Rafael, entró a jugar defensivamente allí por Ángel Cruz. Maldonado jugó en el primer partido en el bosque de la izquierda. Lanzamiento, bola. 1-1 el conteo en Maldonado, esperando turno para batear. Cristian Pérez está en el círculo de espera de Muebles por Menos. Turno importante para Brian Maldonado en esta parte baja de la quinta entrada. Preparado el derecho, Yaniel Delgado. 1-1 el conteo. Lanza afuera la segunda pelota mala. Dos bolas, un strike. Corre en primera Edgar Santiago. La acción ofensiva para el equipo de los Ganduleros de Villalba. A buscar el ataque ofensivo. Parte baja de la quinta entrada aquí en el Mirín Cintrón. Se prepara lanzamiento adentro y es la tercera pelota mala. Pide tiempo allí el receptor. Elvin Delgado va a hablar, a conferenciar con el lanzador. Comenta Ángel Rafael. Bueno, como te indiqué, turno bien importante, porque esa es la carrera, la posible carrera del empate para el equipo de Villalba. Y llegar a base cuando viene Cristian Pérez, Kevin Luciano y Tony Vargas Méndez, que es la batería fuerte de los Ganduleros de Villalba. Importante, pero bien importante, el este turno para Brian Maldonado. Bueno, ahí está, se acomoda el receptor bateando Brian Maldonado. Quinta entrada, 2-0, dominando el equipo de los Mulos de Junco, que se llevaron el primer partido 5-0. Los Ganduleros van al ataque. Yaniel Delgado se impulsa para la goma, lanza bajito y lo perdió. Va rumbo a la inicial mediante boleto gratis Brian Maldonado. Bueno, viene a batir ahora Cristian Pérez. Vamos a ver cómo está jugando nuestro dirigente Carlos Porto, cuando sabe que viene Kevin Luciano a batear y después viene Tony Brian Méndez, que es la batería fuerte de los Ganduleros de Villalba. Pide tiempo el co de lanzadores de los Mulos de Junco. Nos vamos con Igui.
Viene el lanzamiento, viene, pone el toque por tercera base, la coge el receptor, tira tercera, no hay nadie pisando la base. Llegó primero el corredor Edgar Santiago, tercera base, así que no hay out marcado. Se envasa con toque sacrificio y se envasa por jugada de selección el bateador Cristian Pérez. Así que hay tres ganduleros en base cuando viene a batear Kevin Luciano. Así que esto se pone interesante. Hay una alegación del dirigente de Junco. Mientras alegan la jugada, escuchemos. Oficiales indican que fue foul el batazo, que el batazo dio atrás del home play. Los tres oficiales, está Carlos Porto alegando al jefe de los tres árbitros, que lo es Eric Díaz, que está ahora por tercera. Así que tiene un strike en su cuenta Cristian Pérez, que tiene que venir a hacer el trabajo, adelantar a sus corredores aquí en la parte baja de la quinta entrada. Así que tiene un strike en su cuenta. Sigue narrando Héctor Menéndez. Bueno, ahí está Cristian Pérez. No hay out. Hay corredores en segunda y en primera por el equipo de los ganduleros de Villalba. Edgar Santiago corre en segunda. En primera, Brian Maldonado, ambos mediante boleto gratis. El derecho viene para la goma, pone un toque por tercera. Ahora sí, un toque perfecto. Viene el tiro, no hay tiro a primera. Ahora sí que es indiscutible. Infield hit, el batazo, tremenda jugada, tremendo toque allí de Cristian Pérez. Las bases se están llenando de ganduleros. Bueno, ahora que se puso esto interesante. Y levantó el soberano, que está aquí desde la 1:00 p.m. Y no se habían podido levantar esa silla los fanáticos de los ganduleros. Ahora están todos de pie. Cuando viene a batear Kevin Luciano, con tres corredores en base, no hay out marcado aquí en la parte de la quinta entrada. Bueno, qué mejor escenario para los ganduleros. Tres a bordo, no hay out. Y Kevin Luciano viene a batear, a enfrentar los envíos de Yaniel Delgado. Así que Yaniel Delgado a lanzar, a lanzarle a Kevin Luciano con tres a bordo. Es la hora de recreo allá en la escuela, Iwi. Vamos a ver lo que va a pasar. Ahí está en la caja de bateo de la administración municipal de Villalba. Y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz, Kevin Luciano. Lanzamiento, swipe, le cantan el primero. Yaniel Delgado hace contacto con la goma de lanzar de Del Alba Medical Group. Preparado Yaniel para Kevin Luciano. 2-0 amenazando el equipo de los ganduleros. Ahí va el envío para Kevin. Le dio un pelotazo. Bueno, pareció como... pareció que le dio... El doctor no vio tan bien, ¿verdad? Un lanzamiento en curva y va a ser cacho bien rápido. Sí, wow. Con la mascota. Lanzamiento por tercera. Ahí está el corredor. Pisa el almohadito. Vamos a ver el tiro a primera. Y es anota en carrera desde tercera. El corredor Edgar Santiago, la primera carrera. Así que comenta Ángel Rafael. Bueno, batió para doble jugada. Anota en carrera desde tercera. Guadarre relampagueante allí, pisó la almohadilla y devolvió a primera. Elegantemente, tercera base, Tomás. Tomás, así con dos outs, sigue en posición anotadora Cristian Pérez cuando viene a batear Tony Bryan Méndez, y el dirigente le da una base intencional
a Tony Bryan Méndez, lo ponen primero. O sea que la posible carrera de la ventaja de los ganduleros la pusieron en base intencional. Cosas que pasan en este béisbol que a veces uno no puede explicar, pero así es el béisbol, por eso que nos gusta tanto. Bueno, ahí está, lanzarle a Cristian Torres. Ahí está el derecho, Yaniel Delgado. Y de tiempo ahí se sale el bateador Cristian Torres, peligroso bateador, quinto en el line-up del equipo de los ganduleros. Preparado Yaniel Delgado. Ahí está con mucha calma. Viene el derecho para la goma, lanzamiento. Swipe, se lo cantan allí a Cristian Torres. El defensor del bosque derecho, quinto en el line-up del equipo de los ganduleros de Villalba. Quinta entrada, ha sido productiva. Una carrera para el equipo de los ganduleros de Villalba. Dos por una, por el mínimo la ventaja del equipo de los mulos. De Juncos, Yaniel Delgado hace contacto con la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. Viene para la goma, lanzamiento, lo hizo swing fuerte, swipe tirándole. Está Cristian Torres en la caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. En la pizarra, Villacoop, Agustín Burgos Rivera, 2-1, dominando el equipo de los mulos afuera. Y esperando turno prevenido para batear está Jorge Guzmán en el círculo de espera de Muebles por Menos. Preparado. El derecho, Yaniel Delgado. Buscando la señal de su receptor, Elvin Delgado. Una bola, dos right. Vamos a ver si produce Cristian Torres en este momento. Delgado. Se prepara para la goma, lanzamiento, conecta batazo para el bosque central. Bien colocado está el jardín central, con una mano acepta elegante. Allá, Harold Figueroa para el tercer out de la entrada. Bueno, se va con una carrera, un indiscutible conectado por el equipo de los ganduleros. Quedaron dos corredores esperando remolque. En cinco entradas completas, juego ahora 2-1, sigue dominando Juncos. Viene a batear el equipo de los mulos de Junco con Jorge Jiménez, Jen Ortiz, Kemuel Thomas y Elvin Delgado si le dan la oportunidad. El nuevo lanzador del equipo de los ganduleros es Henry Iglesias. Henry Iglesias, lanzado zurdo por el equipo de los ganduleros, también debutando este año con los ganduleros. Al micrófono, Héctor Meléndez. Bueno, Jiménez, Jorge Jiménez viene a batear. Será seguido por Jan Ortiz, Kemuel Thomas y alguien se envasa, Elvin Delgado. Vamos a la parte alta de la sexta entrada. Primera del 6.
Sexta entrada. Henry Iglesias, el zurdo, viene a lanzar. Lanza, le cantan el primer strike a Jorge Jiménez, que se acomoda. Número 38 en el uniforme del equipo Mulos de Juncos. Lanzamiento adentro, pegadito para Jiménez. La actuación de Luis Ramos, 5 entradas lanzadas, 20 bateadores, 4 indiscutibles. Un boleto gratis, 2 ponches, 2 carreras que fueron limpias. Está perdiendo el juego, no lo puede ganar Luis Ramos. El segundo se lo cantan. Una bola, 2 strikes del conteo en Jiménez. Iglesias buscando la señal. Ahí se prepara, viene para la goma, lanzamiento machucón de foul por el área de primera base. Y no bate de foul, si te reyes por show, reyes por show. La ley en el deporte. Preparado, ahí va Pedro Ortiz a hablar con Henry Iglesias. Sexta entrada en su parte alta, primera del sexto. Dominando el equipo de los Mulos de Juncos, 2 carreras por 1. 2 carreras, 4 imparables, ningún error para el equipo de los Mulos de Juncos. 1 carrera, 3 imparables, 1 error para el equipo de los Ganduleros de Villalba en la pizarra. Villacop, lanzamiento, vamos a ver, no estuvo cerca buscando esa esquinita, pero no la consiguió. Jiménez, en su posición de bateador, en la caja de bateo del municipio autónomo de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. Lanzamiento bajito, conteo de 3 bolas, 2 strikes, lo lleva al conteo máximo de 3-2. Esperando turno para batear Jan Ortiz en el círculo de espera de muebles por menos. Preparado, se acomoda Jiménez. Iglesias buscando la señal. Viene para la goma, lanzamiento bajito, lo perdió, va rumbo a la inicial mediante boleto gratis. Bueno, vamos a tenerlo en buen conteo, 2 strikes, lo perdió. A Jiménez, que lleva en el partido cuadrangular indiscutible, ahora boleto gratis. No le han podido darle un out en este segundo partido los lanzadores de los Ganduleros. Jan Ortiz viene a batear el cuarto bate designado del equipo de Juncos. Estamos en la sexta entrada en su parte alta. Preparado Iglesias. Ahí se impulsa para la goma, lanzamiento bajito. La primera pelota mala. Una bola, ningún strike, no hay out. Sexta entrada, 2-1, dominando Juncos a Villalba. Esperando turno, Kemuel Thomas en el círculo de espera de muebles por menos. Pone un toque por el lanzador. La tiene el zurdo. Tiene que irse por primera. Tiró por poco la bota. Vamos a ver allí. Pero pudo dar el out en primera. Y es el primer out de la entrada. Adelanta hasta la inicial Jiménez. Nosotros estamos viendo bien. Pero cuarto bate tocó bola, ¿sabes? ¿Viste? Sí. Ahorita pasaron la carrera del empate. Y ahora el cuarto bate. Me van a decir que el cuarto bate puede tocar. Para mí, en mi libro, nunca el cuarto bate toca bola. Es el bateador de esfuerzo del equipo. Kemuel Thomas viene a batear. A buscar la ofensiva, lanzamiento. Aunque lo hizo bien, se domina esa destreza. Es un corredor lento también que estaba en primera. Pero regalar tu turno de cuarto bate, tercero y cuarto bate. No sé. En mi libro eso no cabe. Ahí está preparado el zurdo Iglesias. Viene para la goma. Lanzamiento, se lo cantan a Kemuel Thomas. El quinto bate. Defensor de la antesala de la tercera base. Hay uno retirado. Sexta entrada. A buscar la acción ofensiva del equipo de Juncos. Lanzamiento tirándole. Tomas el segundo strike. Ahí está Iglesias, se acomoda en la goma de lanzar desde el Alba Medical Group. Hace contacto. La caja de bateo, Tomas. Caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. Lanzamiento, conecta foul por tercera.
y no bate de FAO. Vaya aquí al lado, mira, dos callecitas de aquí. Está Rey Sports Shop. La ley en accesorios deportivos. Bueno, se acomoda allí el bateador. Kemuel. Iglesias para la goma, lanza, conecta roletín por la primera base. Va, él mismo va a pisar la almohadilla, Luciano, da el out. El segundo out de la entrada, adelanta el corredor Jiménez hasta la tercera. Bueno, a punto de mate está esta entrada cuando viene a batear Elvin Delgado. Delgado que no conectó en discutido en dos turnos oficiales, rolling a segunda base. En la segunda y fly de sacrificio, impulsor de carrera en la cuarta entrada. Bueno, así que Delgado, el sexto bate, receptor, viene a consumir su turno. De segunda a primera en su primer turno y luego conectó en su segundo turno fly al bosque de la izquierda. Hay un jugador algo lastimado. Así que vamos con Ángel. Bueno, parece que se lastimó el campo corto del equipo de Villalba. Va a salir, va a entrar Zulian, que estuvo ahorita. Zulian, que jugó el primer partido. Así que esperamos que tampoco sea de gravedad la situación con Cristian Pérez. Así que los ganadores de Villalba no tienen suerte tampoco con sus jugadores. Primero el lanzador, Matías Figueroa. Luego el bosque central, Ángel Cruz. Y ahora el campo corto, Cristian Pérez. Esperamos que no sean de gravedad de ninguno. Bueno, así que ese es el cambio, Zulian. Está en la Ríos, está en el campo corto. Dos retirados cuando viene a batear Elvin. No, viene a batear César Rivera. César Rivera a batear. Henry Iglesias. El zurdo buscando la señal de Pedro Ortiz. Viene para la goma, lanza afuera y bajito. Corredores en primera y en tercera. Henry Iglesias. Viene para la goma, lanza bajito. La pelota mala, la segunda pelota mala. Sexta entrada en su parte alta. Primera del sexto. Dominando Juncos 2-1. Henry Iglesias hace contacto con la goma de lanzar de Del Alba Medical Group. Preparado Iglesias. Ahí viene para la goma, se impulsa de piconazo, bola, la tercera pelota mala. Y César Rivera está en la caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. Tres bolas, ningún strike, dos retirados. César se acomoda séptimo en el lineup, defensor del bosque de la derecha. Ahí está preparado. Lanzamiento bajito, lo perdió, va rumbo a la inicial mediante boleto gratis César Rivera. Ángel. Bueno, se llena la almohadilla de equipo de Junco con tres corredores cuando viene a batir Melvin Ortiz. Hay un lanzador derecho calentando, entra Carlos Porto, ya lo pidió. Es lo que llega, escuchemos.
Bien, nuevo lanzador. Jan Ramos por el equipo de los Candueros con dos outs, bases llenas, sigue narrando Héctor Meléndez. Bueno, gracias Ángel Rafael. Lanzamiento, le cantan el primero allí a Melvin Ortiz, ha ido retirado. Jan Ramos, el nuevo lanzador del equipo de los Candueros. Hay corredores, bueno, tres corredores a bordo por parte del equipo de los Mulos de Juncos, que dominan por el mínimo 2-1 en la sexta entrada. Lanzamiento, conecta batazo elevado, la está buscando en el, corriendo mucho en el jardín central, allá en el área de seguridad, en gran carrera. El guardabosque Santiago acepta para el tercer out de la entrada. Que se va con cero, la parte alta de la sexta entrada, no se conectó, indiscutible, quedaron tres corredores esperando remolque. Cinco entradas y media han concluido la ciudad candurera, la ciudad bancina. El juego 2-1 domina Junco. Bueno, el nuevo lanzador por el equipo de Junco, el derecho de Ismanuel Cuadrado. Se hace cargo del montículo aquí en la parte baja de la sexta entrada. Derismael. Bola, el primer envío para el bateador de turno, Jorge Guzmán. Así que el novato Derismael Cuadrado es el que está lanzando ahora por el equipo de los Mulos de Juncos. Estamos en la... Derismael, tú tienes toda la razón. Sí. Derismael. En la sexta entrada, en su parte baja. Lanzamiento tirando, lo hizo swing de veras allí. Jorge Guzmán, que será seguido por Carlos Sánchez, Pedro Ortiz, y alguien se envasa, Edgar Santiago. Nombre de ahora, bueno. Así que se acomoda Guzmán. Importante esta entrada, este ataque ofensivo del equipo de los Ganduleros de Villalba. El béisbol de la Coliseba. Lanzamiento protegiendo el home, foul hacia la derecha. Y no bate de foul, si te Reyes por Chop. Reyes por Chop con una variedad de efectos deportivos. Reyes por Chop, la ley. En deporte, Reyes por Chop. Bueno, se acomoda Guzmán en la caja de bateo del municipio autónomo de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. Allá está el derecho
Cuadrado hace contacto con la goma de lanzar del Alba Medical Group. Estamos en la sexta entrada, 2-1, dominando el equipo de Junco Javillalba. Ahí está el derecho Cuadrado. Viene para la goma, lanza, se quedó un poquito alto, Ángel. Cerquita, tuvo ese lanzamiento ahí, por poco. 2-2 el conteo de Juan Le Guzmán. A buscar el ataque ofensivo el equipo de los Ganduleros. Lanzamiento tirándole, se poncha, hay un out. La recta durísima, se fue Jorge Guzmán con ella. Primer Gandulero fuera cuando viene Carlos Sánchez a batear por el equipo de los Ganduleros de Villalba. Así que... La ofensiva para el equipo de los Ganduleros le toca, le corresponde ahora a Carlos Sánchez. A trabajar el ataque ofensivo. Estamos en la sexta entrada. En su parte baja, la segunda del cuarto, Carlos Sánchez. Vamos a ver cómo es la producción del equipo de los Ganduleros en esta entrada. Lanzamiento, se lo cantan, una recta dura, esquinita de afuera. Carlos Sánchez en el partido, boleto gratis en el segundo. En la cuarta entrada murió con fly a la primera base. Preparado. El derecho de Ismael Cuadrado. Preparado, se impulsa para la goma. Viene bajito para Carlos Sánchez. Ha dicho él. A buscar la acción ofensiva al equipo de los Gandureros. Sexta entrada, segunda del sexto. Dominando Junco Javillalba 2-1. Una bola, un strike para Carlos Sánchez. Preparado, Carlos lanza, foul, atrás. Una bola, 2 strikes, el conteo para Carlos Sánchez. Séptimo bate, segunda base, esperando turno para batear. El receptor, Pedro Ortiz. Ahí está Derek Mael Cuadrado, hace contacto con la goma del Alba Medical Group. Ahí está Carlos Sánchez. Se prepara para la goma, lanzamiento afuera, huido. Carlos Sánchez, que está en la caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. 2-2, 1 retirado. Se acomoda Derek Mael Cuadrado. Ahí se impulsa para la goma, lanzamiento, conecta roletín que se arrastra de hit hacia la banda de la derecha, imparable para el Capi, para Carlos Sánchez. Bueno, importante, luego de un out que llega a base, Carlos Sánchez, Pedro Ortiz, el bateador de turno, pero ahí bateó de emergente. Por el equipo de los Ganduleros viene Antonio Toñito Candelaria a batear por Pedro Ortiz. Bueno, así que Antonio El Toñito Candelaria, que es un veterano, un gran bateador, uno de los bateadores más confiables de este béisbol. Así que 2-1 dominando Junco Javillalba, ambos equipos con 4 imparables. Sexta entrada en su parte baja. Toñito Candelaria se acerca a la caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. A buscar. Lanzamiento, conecta batazo. Vamos a ver, está identificando profundo allá en el bosque de la izquierda, Ángel. Batazo, pero allí le llegó el guardabosque de la izquierda. En esta ocasión de Jesús para el out. Bueno, batazo bien profundo en la zona de seguridad, bien conectado por Toñito Candelaria. Tuvo que correr bastante, le llegó en buena jugada Manuel de Jesús, fabricando el segundo Ganduleros fuera. Bueno, 2 retirados. Cuando viene a batear, se acerca a su turno de bateo Edgar Santiago.
Preparado Edgar, corredor en primera, que es Carlos Sánchez. Pide tiempo el corredor allá en primera base. Preparado, dos retirados, sexta entrada. Edgar Santiago. Buscando la acción ofensiva. Preparado para Edgar, lanzamiento, le cantan el strike. Derek Mael, cuadrado, sexta entrada en su parte baja. Se está acomodando. El derecho, Derek Mael, cuadrado. Hace contacto con la goma del Alba Medical Group, de lanzamiento, bola. No, le preguntan al árbitro de primera si pasó las muñecas, no las pasó. Una bola, un strike, dos retirados. Ángel Rafael. Un turno importante para Edgar Santiago con dos outs aquí en la parte baja de la sexta entrada. Ahí se acomoda. Lanzamiento, foul hacia la derecha. Y no va a tener foul si está Reyes por Chop. Reyes por Chop. El líder en asesores deportivos. La ley en el deporte. Una bola, dos strike, dos out. Edgar Santiago. Esperando turno para batear por si le dan la oportunidad. Brian Maldonado en el círculo de espera de muebles por menos. Ahí está preparado. Una bola, dos strike, dos out, dos retirados. Derek Mael, cuadrado. Pisando la goma de lanzar del Alba Medical Group. Con calma. Ahí está Edgar. Lanzamiento, tirándole. Se puncha Edgar Santiago para el tercer out de la entrada. Bueno, que se va con cero. La parte va a ser de entrada para el equipo de los candujeros con un indiscutible conectado. Quedó un corredor esperando remolque. Seis entradas completas, dos por uno, sigue Junco dominando. Séptima entrada, viene el equipo de Junco con Manuel de Jesús al bate, lanzando Jan Ramos por el equipo de Villalba. Equipo de los mulos de Junco dominan 2 por 1 a los canduleros de Villalba. Última entrada, buscando llevarse la doble victoria sobre los campeones, el equipo de los mulos de Junco.
Él, de hecho, ya en ramo de lado. Hay un nuevo receptor. El villalbeño Elmer Alvarado. El lanzamiento viene alta, la primera pelota mala. El derecho, Jan Ramos, de lado, con señales de su receptor, Elmer Alvarado. Es la goma lanzada de Alba Medical Group. Un strike en la cuenta, una buena strike con todo para Manuel de Jesús, que en el partido ponche en la tercera, fly al bosque central en la quinta. En la goma lanzada de Alba Medical Group está el derecho Jan Ramos. El lanzamiento le resta durísimo hacia la esquina de afuera, strike tirándole. En el circo de espera de mover por menos de Waldemar Torres está Harold Figueroa. Bateando está, como cortesía de la administración municipal de Villarreal, su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz, está Manuel de Jesús. Saca el pie, Jan Ramos. Todo el tiempo gerado al derecho. Con señales de Elmer Alvarado. Listo el derecho. Aquí viene el lanzamiento. Levanta flyers al bosque derecho. Corre mucho el bosque derecho. Corriendo mucho Cristian Torres. Está llegando ya. Cristian Torres, la captura. Primer junqueño fuera. Con un marcado, Harold Figueroa. El bateador de turno, como cortesía de la administración municipal de Villalba, su alcalde honorable Luis Javier Hernández Ortiz. En la goma de lanzar de Alba Medical Group está Jan Ramos. De lado con las señales de Elmer Alvarado, dice que sí. Aquí el lanzamiento resta hacia la esquina afuera, durísima. Por el lado del brazo le cantan el primero. A Harold Figueroa, que tiene dos indiscutibles en tres turnos oficiales, fly, el bosque izquierdo la primera, indiscutible la tercera, indiscutible la quinta. De lado de Ramos está la señal de Alvarado, la goma de lanzar de Alba Medical Group, el lanzamiento de piconazo. Una bola, un strike, el conteo en Harold Figueroa, recordándole que el próximo domingo los ganadores visitan a los Illescanos de Coamo a la una en el estadio municipal Pedro Miguel Caratini de Coamo. Regresan aquí el 19, domingo 19. Domingo 12 contra los Jardineros de Ay Bonito. Domingo 12. Van a estar dos fines de semana consecutivos en la carretera Los Canduleros. El lanzamiento que viene resta un poquitito afuera. Se quedó ese lanzamiento. Dos bolas, un strike. El derecho, Jan Ramos. En la goma de Alba Medical Group, el derecho de lado. Aquí el lanzamiento en reta saca FAO, acertando bate de FAO. Vaya Rey Sportshot, que lo tiene todo. Rey es la ley en deporte, Rey Sportshot. Nivelado el conteo a dos. Nos informa la pizarra. Listo el derecho. Aquí viene con lanzamiento. Rolling lento por primera base. La tiene Luciano. Pasa a Jan Ramos, que cubre la primera por la 31. Se va. El bateador Harold Figueroa, segundo. Unqueño fuera. Con dos outs. José Layel es el bateador de turno. Que en tres turnos oficiales no ha conectado indiscutible. Rolling a tercera base la primera. Rolling al campo corto la tercera. Y Ponche en la quinta. Los muchachos de Junco, los mulos de Junco dominan dos carreras por una. Los ganduleros dominaron el primer partido también. Ah, son de cinco carreras por cero. Listo el derecho. El lanzamiento tiene alta, lanzamiento en curva. Los Boomers de Cuamo ganaron el primer partido. El segundo, por lluvia, estaban perdiendo 5 carreras por 2. Se reasigna para el próximo domingo allá en San Juan, ese doble juego.
Listo el derecho. A quienes resta FAO. Hacia atrás no bate de FAO. Reyes Sport Shop. De todo en asesores deportivos. La ley en deporte Reyes Sport Shop. Un abono en estrella el conteo. En la pizarra Villacop, que nos informa que el partido está 2-1. Ramos de lado, con señales de Elmen Álvarez, la goma lanzar del Alba Medical Group. Listo el derecho. Aquí el lanzamiento, quitándole velocidad, le canta en el segundo. Una bola, 2-3 conteo en José de ayer. La pizarra Villacop nos informa que hay 2 outs con toda una bola, 2 strikes. El derecho, Jean Ramos. Aquí viene con lanzamiento de recta durísima, strike tirándole. Se quedó pegado, pegado se quedó José Lañel para el tercer junqueño fuera. 6 entradas y media han concluido aquí en el Minio Cintón. Nos preparamos para la última entrada, la última oportunidad para los candueros. Gana Junco 2-1. De Villalba, en las aspiraciones de buscar esta victoria, vienen a batear los candueros con Brian Maldonado, Julián Ríos y Kevin Luciano. Si dan la oportunidad, Tony Brian Méndez, parte baja, la séptima entrada, última oportunidad, narrando Héctor Meléndez. Bueno, gracias Ángel Rafael Rodríguez. Vamos a la séptima entrada, en su parte baja, la última oportunidad para el equipo, lo que podría ser la última oportunidad para el equipo de los ganduleros de Villalba. Ahí está el derecho de Ismael Cuadrado para enfrentar a Brian Maldonado. Lanzamiento, le cantan el primer strike. Así que abriendo aquí la séptima entrada. La acción ofensiva para el equipo de los ganduleros. Parte baja de la séptima, se le zafó el bate allí, tirándole el segundo slide allí a Brian Maldonado. Este lanzador tiene strike, ¿sabes? Sí. Rapidito, uno detrás de otro. Lo ideal de un relevista. Derek Mael, oh, Cuadrado. Venía a tirar strike para tratar de sacar ese juego. Surian Ríos esperando turno en el círculo de espera. Ha utilizado varios jugadores, lanzadores jóvenes en el equipo de Junco en este partido.
echándole mano para esos jóvenes. Temprano en la temporada, cotejando, dándole trabajo para, a los jóvenes para ver que, con qué, con quién puede contar de cara a la, a la, a la serie, a la, el grueso de la temporada afuera. Es la primera pelota mala para Brian Maldonado. Zulian Ríos esperando turno para batear. Séptima entrada en su parte baja. Cuadrado buscando la señal de su receptor, Elvin Delgado. Ahí está preparado. Viene para la goma de piconazo, la segunda pelota mala. Así que está viendo su coach en tercera que le da indicaciones. El número 41, Brian Maldonado. Dos por una, dominando Juncos aquí en la séptima entrada, en su parte baja. Preparado, Brian. Cuadrado para la goma. Lanza, conecta, batazo de foul. La está buscando el receptor, pero imposible. Lleva arriba en el techo, así que foul. Y no bate de FAO. Reyes Porchot lo tiene todo en Villalba. La ley. Reyes Porchot. En deportes la ley. Dos bolas, dos strike. Así que importante este bateador de, que pueda envasarse. En la séptima entrada. Dos por una dominando los mulos de Juncos a los ganduleros de Villalba. Se acomoda Brian Maldonado a buscar la acción ofensiva. Eric Mael Cuadrado va con calma, viene para la goma, alto, se quedó el envío, la tercera pelota mala, lo lleva al conteo máximo de tres bolas, dos strikes. Se acomoda, ahí está Brian Maldonado en su posición de bateador en la caja de bateo de la Administración Municipal de Villalba y su alcalde Luis Javier Hernández Ortiz. Preparado, lanzamiento alto, lo perdió y va rumbo a la inicial mediante boleto gratis, Brian Maldonado. Bueno, se envasa, importante Brian Maldonado, están preparando la escena ya para ver el juego de Houston y Texas, allá en Peñuela. Así que importante ese corredor ahora, Brian Maldonado, que posiblemente, y lo es, significa el empate para el equipo de los ganduleros cuando viene a batear Zulian Ríos. Vamos a ver cómo está jugando el dirigente Carlos Porto, que nuevamente tiene la situación que tiene su batería grande en turno siguiente. Bueno, ahí está el bateador Zulian Ríos. El campo corto. Lanzamiento, pone un toque por el lanzador, la tiene, tiene que ir por primera, tiró a primera, el out, adelanta el corredor Maldonado hasta la segunda, hay uno retirado. Importante ese toque de sacrificio, de hizo el trabajo Zulian Ríos cuando viene a batear Kevin Luciano. Vamos a ver ahora cómo está jugando el dirigente de Junco, porque ahorita puso la carrera de la ventaja en base, cualquier cosa puede pasar, tocó con el cuarto bate, y está ganando el partido dos carreras por una. Cosas del béisbol. Vamos a ver ahora si le están lanzando a Kevin Luciano. Bueno, y está Derek Mael Cuadrado para enfrentar a Kevin Luciano. Tercer bate inicialista del equipo de los ganduleros. Hay uno retirado. El lanzamiento para Luciano, se le escapa la pelota al receptor, está llegando hasta la tercera base, Brian Maldonado más cerquita a la carrera del empate. Agresivo, corrido Brian Maldonado. Sí, señor. La bola no se fue muy lejos, ¿sabes? No, corrió bien, se tiró de Celaya y en tercera base Brian Maldonado. Agresivo ese corrido. Una pelota mala para Kevin Luciano. La del empate en tercera base, en las piernas de Brian Maldonado. Dos por una, Juncos domina a Villalba. Séptima entrada en su parte baja. Derek Mael Cuadrado viene para la goma. Lanzamiento lo hizo swing de verja y una recta alta. Peligrosa para... Recta de las letras. Sí, como señor. Como le gustan a Kevin Luciano. Correcto. Uno y uno. Una bola, un strike. Uno retirado. La del empate en tercera. Kevin Luciano buscando la acción ofensiva. Lanzamiento tirándole el segundo strike.
Ahí le quitó bastante en ese lanzamiento. Lo sacó de ritmo un poco. Estaba preparado allí para la recta, pero le quitó un poco al envío. Ahí está. Preparado para la recta dura. Una bola, dos strike, un out. Viene para la goma, lanzamiento, tirándole abanico. Kevin Luciano se poncha para el segundo out. Y desde que el receptor se levantó, le estaba pidiendo un lanzamiento alto y se fue con él, Kevin Luciano. Bueno, hay dos retirados. Cuando Tony Brian Méndez tiene la responsabilidad de empatar el partido y darle ventaja también al equipo. Así que Tony Brian, el cuarto bate, defensor de la antesala, viene a batear con dos retirados. Ahí está preparado el derecho de Eric Mael Cuadrado, que ha hecho un buen relevo este joven, novato. Lanzamiento, tirándole. Así que la rozó, el foul, strike del primero. Tony Brian Méndez, número 10, prevenido para batear por si le dan la oportunidad, Cristian Torres. Corre en tercera Brian Maldonado. Los ganduleros al ataque ofensivo con dos retirados. Ahí está. Se acomoda Tony Brian Méndez. Eric Mael Cuadrado lanzando. Viene para la goma, lanzamiento, línea de foul para la izquierda. Y no va de foul, Red Sport Show tiene de todo en efecto deportivo. La ley del deporte, Red Sport Show. Ahí se acomoda Tony Brian Méndez. Cero bola, dos strike. Dos out, dos retirados. Brian Maldonado corre en tercera. Dos retirados, Tony Brian Méndez al ataque ofensivo por el equipo de los ganduleros. Buscando empatar el partido, el equipo de los ganduleros aquí en la séptima. Lanzamiento, conecta Machucón por la segunda base. Lento, la tira el intermedista, el tiro a primera por la 43. Es el tercer out y se acaba el partido. La victoria en este segundo partido para el equipo de los Mulos de Junco sobre el equipo de los ganduleros de Villalba. 2-1. Así que de mi parte, buenas noches. Pasamos con el compañero Ángel Rafael Rodríguez. Bueno, concluye este partido con una victoria para el equipo de Junco, 2-1. Juego en línea, 2-4, 0 errores. Los ganaderos, 1-4, 1 error. Gana el partido Luis Ayala, pierde el partido Luis Ramos, jugó salvado para Manuel Cuadrado. En el partido, por el equipo de Junco, cuadrangular de Orly Jiménez, de 2-2 con 2 anotadas, 1 cuadrangular en el partido. También en el partido por el equipo de los ganduleros, en el partido indiscutible para dos indiscutibles para Cristian Pérez en el partido por el equipo de los ganduleros de Villalba. Debo decir de 2-1 para Cristian Pérez, de 2-1 en el partido para Cristian Pérez. Así que doble victoria para los Mulos de Junco, doble derrota para los ganduleros de Villalba. El próximo partido, equipo local de los ganduleros de Villalba, el domingo 12, recibiendo al equipo de los jardineros de Ibonito. Mientras tanto, el domingo próximo, 29 de octubre, los ganduleros van a estar visitando a los illescanos de Coamo. Esto está empezando, la temporada es larga, así que a los fanáticos de Villalba, pendiente de las redes sociales, los ganduleros no se duermen, hay movimiento. Esto está comenzando como indiqué, así que no hay por qué asustarse, nada más y nada menos. Así que la temporada, como indiqué, está empezando y los canduros se van a levantar. Este es un equipo de mucha tradición, este es equipo nacional. Así que los esperamos como equipo local el domingo 12, como equipo visitante este próximo domingo en Coamo. De parte de Héctor Meléndez, Irwin Rosado y este que le sabe, a Rafael Rafaelito Rodríguez, que pasen todos buenas noches.